en el alma me pegó. Conocerte fue un disparo. Bueno, mi querida Marianita, pues es la doctora en psicología. Pues el otro día estuvo con nosotros con la doctora Amor, que es una doctora también muy famosa sobre del corazón en Miami. Aparte de eso, escribe en Revista Mariela. Mi querida doctora, bienvenida y gracias por estar acá. Hoy, ¿qué tema vamos a tratar, doctora? Usted que sabe llegar de una manera tan linda al corazón de la gente. Gracias, María. Feliz una vez más de estar aquí. Y sobre todo, muy orgullosa yo porque es de Puerto Viejo, ¿no? Sí, además. Es chupamango. Como toda manada. Como linda, la chupamango. O sea, así les decimos, ¿no? En Manaví. Los de Puerto Viejo, de cariño, sí. Ella añade. Claro. Los de Puerto Viejo son chupamangos. Manta. Patasaladas, sí, sí. Los de Bahía, también patasaladas, me imagino. No, aniñados. Siempre se ponen como los aniñados a Bahía. Mariela, hace un rato tú decías, dentro de la publicidad, Navidad, la mejor época del año, ¿sí? O la fecha más especial del año. Sin embargo, para muchas personas, y aún más de lo que se cree, resulta que esta fecha les produce lo que está denominado como la depresión navideña, uh-huh, o trastorno afectivo estacional, o comúnmente llamado el fenómeno Grinch. ¿Sí? O sea, la película no es en vano. Ah, no es en vano. No es en vano. Fue una investigación. Así es. Tiene que ver mucho que gran parte de personas, ¿sí?, sufren en esta época del año la denominada depresión navideña. Es decir, empiezan a sentir síntomas negativos totalmente cuando empieza esta fecha. Es decir, cuando empiezan a ver en los locales o en las casas símbolos navideños, automáticamente estas personas, que son en gran mayoría, empiezan a tener estos efectos que tienen que ver, y hoy lo vamos a aprender también, sobre todo cómo contrarrestarlo. Tiene que ver mucho con que la Navidad está asociada a la terminación de un año. Es verdad. Y para mí es más fuerte porque hasta cumplo años en Navidad. O sea, Claro. Y mira que el cumpleaños es una época donde nos ponemos más sensibles y donde nuestras expectativas son tan grandes. Son muy altas. Sí, son tan altas que generalmente... Es cuando me peleo con todo el mundo. Sí, y no te pasa solamente a ti, Mariela. Nos pasa me peleo con todo el mundo, que porque no me dieron una torta, que porque no me saludaron, porque no me miraron. Porque no fue a las 12 de la noche. Porque no fue a las 12 de la noche. Una cosa, el año pasado me peleé. Me regresé de Bahía histérica. Bravísima con todo el mundo porque ni siquiera... La Navidad está asociada... Y es así, Navidad y el fin de año, ¿no? Exacto, porque automáticamente tú escuchas Navidad, dices, se acabó el año. Entonces viene la normal medición sobre las metas o propósitos que no cumpliste. También está asociada a las pérdidas de los seres queridos que ya no están en esa fecha. Y se los recuerda. Mira tú que el 2 de noviembre no se los recuerda tanto como en Navidad. Sin duda que no, así es. Y por último, hay otro efecto que también es que está asociado a sentimientos de melancolía por épocas pasadas, ya, que se enfocan netamente en la Navidad. Por ejemplo, tuve una linda niñez y ahora todo cambió, o viceversa. Tuve una niñez tan triste, una niñez donde ni siquiera tuve un regalo, donde no había momento familiar bonito, porque además, fíjate que la Navidad, como el Año Nuevo, lamentablemente a veces se convierte en una fiesta polémica. Porque la gente toma, como que los humos se suben o los afectos, a veces la gente termina reclamando cosas y terminan hasta en peleas. Fiestas que normalmente su única denominación debe ser la paz y la felicidad. Es verdad. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos hacen que para muchas personas esta fecha traiga lo que es denominada la depresión navideña. Mi propuesta, y que les traigo ahora, es justamente cómo combatirla. ¿Sí? Okay. Cómo combatirla, y uno de los elementos más importantes es el agradecimiento. ¿Sí? Doctor, usted me da paz. Sí, gracias, le juro que me da Mariela. Paz. Cuando usted viene, estoy en paz. Sí, bueno. Sí. Debería venir más seguido, ¿no? Pero está en Puerto Viejo atendiendo sus consultas. Ya voy a estar acá pronto. Pero ponle ojo, Mariela, que lo que vemos en los otros normalmente es el reflejo de lo que también tenemos nosotros. ¡Ay, qué bonito! ¿En serio? Sí, es serio. Eso está científicamente comprobado. A veces. No, pero hay gente que sí me estresa. A veces nos cae mal alguien. Porque yo veo a Pacho y me estreso. Sobre todo a las 10 de la mañana cuando comienza. Ya, Mariela, ya, comience, entre, ya, Pacho. Me jala de las mechas prácticamente. ¿Te ha pasado, Mariela, que quizás alguien que sin conocerlo, ¿ya?, de plano te cae mal? Sin que te haya hecho algo. Algo te cae mal. La gente sobrada me cae mal. La gente, no sobrada, sino la gente como petulante me cae mal. Me gusta la gente sencilla. Así es. Entonces, a veces cuando no hay ningún motivo real, quizás sea algo negativo mío que lo veo proyectado. ¿Tú sabes que soy petulante en el fondo? No, quizás algo que se pelea todavía contigo y lo ves proyectado. Pero en la parte buena, cosa que tampoco sabemos, y lo que te acaba de pasar a ti, lo que vemos proyectado positivamente... Ya metí la pata, ya te desnudaste. Ya me desnudé, ya estoy haciendo una catarsis con la doctora, en el fondo soy sobrada y petulante, no puede ser. Ahora, doctora, hay una cosa importante en la vida que uno... Hay una palabra que yo no sé si sea buena tocarla o no, el autoanálisis.
¿Qué es el autoanálisis? ¿Vale la pena hacerlo? Bueno, el autoanálisis como técnica, que quizás eso es lo que me estás preguntando, porque el autoanálisis como herramienta general la tenemos todos y es importante hacerla, que es esa revisión personal. Pensar en los pensamientos. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué me pongo así cuando alguien me responde? Pero ante nuestros propios ojos o ante los ojos del Creador. En el caso de nuestros propios ojos tenemos la responsabilidad de podernos enfrentar y sobre todo de poder poner al frente lo que yo sé que hay en mi interior. ¿Sí? Y que cuando yo lo reviso me doy cuenta que efectivamente sí, me corresponde a mí. ¿Qué pasa cuando se lo dejamos al Creador, que obviamente siempre nos va a mirar con amor? Porque si no fuera así, no estuviéramos ninguno de nosotros acá. El agradecimiento siempre ha estado vinculado con pues, aspectos espirituales, morales, pero resulta que hoy la ciencia nos ha demostrado que el agradecimiento tiene un efecto sanador y un efecto para la salud mental. ¿Sí? Estudios de la Universidad de Miami han demostrado que las personas agradecidas tienen una tendencia a sentir felicidad y paz, y sobre todo a minimizar los efectos de la depresión. ¡Qué bonito! ¿Sí? Por eso justamente traigo a colación este tema en estas fechas donde la gente puede tener una tendencia a deprimirse o estar sensible y que se conecte al agradecimiento. ¿Por qué? Porque el agradecimiento, Mariela, nos conecta al aquí y a la ahora. El agradecimiento nos sitúa en el presente, no en el pasado de lo que perdimos ni tampoco en la preocupación del futuro, sino que el agradecer nos sitúa en el presente. Entonces, el agradecimiento tiene que ser sentido, obviamente, ¿no? Porque podemos decir gracias, pero claro, no pasa nada, ¿no? Exacto. Tiene que ser sentido porque cuando lo hacemos sentidamente ocurre esta explosión en nuestro cerebro, este baño de felicidad que yo le pero llamo. Pero ¿cómo se hace para ser agradecido de verdad? O sea, el hecho de decir gracias también ayuda, ¿no? Como, claro, como un ejercicio. Claro que sí, mental. Y se vuelve algo mecánico, pero también conforma parte de nuestro esquema mental. Pero hay dos pasos que sirven para volvernos agradecidos, porque hay mucha gente que quisiera, se da cuenta y dice, bueno, no he sido agradecido, ¿cómo lo hago? La primera, con la humildad, ¿sí? La humildad de reconocer todo lo que tenemos que nos ha sido dado por gracia, ¿sí? Tenemos muchas cosas que no las hemos pedido y las tenemos, empezando por la vida. Empezando por la vida. El poder ser atentos, agradecer todas las comodidades a las cuales nos acostumbramos y dejamos de sentir el verdadero agradecimiento de lo que tenemos. El carro que nos transporta y nos evita coger un bus, el ascensor que nos evita subir la escalera, el abrazo de los hijos, de un esposo que nos evita muchas veces sentirnos solos. Y así, por lo consiguiente, todas las cosas a las cuales estamos rodeados, Mariela, y pensamos que es obligación del universo y de Dios darnos. En estos estudios, el doctor Emmons, en California, separó a 300 personas, 100, 100 y 100. A la primera le dispuso que todas las noches haga una lista de todo lo que debía agradecer en su vida. Al otro grupo le dijo que haga una lista de todo lo que no tenía. Yeah. Y al tercero, que haga una lista sobre lo que quería. O sea, decir, sobre lo que tampoco tenía, pero quería. Estos estudios arrojaron al mes que el primer grupo empezó a dormir mejor, empezó a ejercitarse y empezaron a vincularse de mejor manera entre ellos. ¡Qué bonito! ¿Sí? Pero el primer ejercicio es lo que tenemos. Escribir todas las cosas por las cuales debemos agradecer diariamente. Ok. Revisarlo a la semana y si entre esa lista hay personas a las cuales conforman parte de ese agradecimiento, expresarlo. Ok. Porque el agradecimiento sin expresarlo es como envolver un regalo y no entregarlo. Así mismo. Entonces, hay tres formas de ser agradecidos. Claro. A través de palabras, a través de objetos o regalos y a través de ritos o tiempos, como eventos, fiestas, cenas. Y es importante saber del otro lado de la persona cuál es la forma que le gustaría recibir ese agradecimiento. Por ejemplo, a ti, ¿cuál de esas tres sientes que es la forma más preciada para ti? Las tres. Lo pensé rápidamente y dice las tres. Las tres son importantes, claro. Por supuesto. Porque hay una como que es un poco más valiosa que la otra. Yo le pregunté a mi esposo. Tal vez que si yo hago un evento, que la gente vaya. Ya. Eso me parece. O sea, el tiempo. Tú valoras mucho que la gente deje su tiempo y te lo entregue. Sí, porque el tiempo. Yo tengo el tiempo tan contado que yo sé que dar tiempo es lo más difícil. ¿Me explico? Tú, claro. Entonces sí, es lo que más valoro, ¿no? Claro que sí. Yo le pregunté a mi esposo y él me dijo, yo pensé que me iba a decir regalos porque a él le gusta mucho hacer shopping, pero él me dijo también el tiempo. El tiempo. Me dijo, yo valoraría mucho que alguien. Claro que en el fondo creo que regalos, ¿no? Somos bien hipócritas los dos. Yo hoy día quiero agradecerle a Martita Ríos, que viene todos los martes. Ayer alguien me dijo, oye, tu nutricionista no me dio cita, está repleta.
Y yo digo, con esa agenda, Martita, que tú te des tiempo para venir acá, la verdad es que tengo que agradecértelo. ¿Qué? No, dame muchísimas gracias. No, que no te dé vergüenza, Marta. Muchas gracias. Esta chica es que bueno, es vergonzosa, es acholada. ¿Sabes qué? Una de las cosas más difíciles. Sí. Alguien muy cercano a mí me decía, por Dios, dime gracias, me equivoqué, lo siento. Mi marido, diga. ¿Cómo se me hace difícil? Lo trabajo. Debo de ir seguramente a una psicóloga para que me explique por qué. Uh-huh. Se me hace muy difícil y una vez que lo digo siento una paz, pero una vez que lo digo, claro, pero me cuesta decirlo, es como una barrera que hay que saltar. ¿Y claro por qué la sí. gente no le dice muchas gracias? Bueno, le cuesta agradecer. Sí, a veces es algo que se nos debe enseñar. Por ejemplo, es tan importante a los niños enseñar. Alguna vez una líder me dijo, una líder cristiana que yo tenía, me llamó la atención y me dijo, Mariela, no todo lo que te digan tienes que decir gracias. Uh-huh. Porque hay cosas que de repente puede ser alguna propuesta que no vas a decir gracias, o sea, me explico, una sí, propuesta claro. que no está bien, entonces tú tienes que saber leer entre líneas uh-huh. y saber, digamos, discernir qué es lo que la otra persona quiere para decir gracias, uh-huh. porque hay que decir gracias por la amabilidad, uh-huh. obvio, como buena costumbre también, y en este caso con Martita, que nos hicimos gracias, es por realmente el tiempo que compartimos juntas, ¿no? Y a veces cuesta porque no sabemos, además del beneficio que tenemos nosotros. Yo también soy doctora, ¿sí? doctora, tres doctoras. Y también, yo no sé si será tendrá algo que ver, ¿no? Pero por ejemplo, cuando yo era pequeña, no recuerdo, mi mamá no fue una persona que abrazaba, por ejemplo, ni que te decía cosas lindas. Claro. Entonces, como yo aprendí esto de mayor. Uh-huh. Ella es una linda persona, sí, claro. pero como le costaba porque viene de una cultura oriental. Claro. Parece que en la época en que ellos salieron de esta zona del mundo, era prohibido abrazarse. Uh-huh. Porque yo si me hago, trato de recordar esas situaciones, no las encuentro en mi memoria. Y ¿no? es que los padres siempre digo que dan lo mejor que tienen, pero dan lo que tienen. Es decir, si no dan más, es porque tampoco lo recibieron, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que estar claros de que tenemos la ventaja de aprender siempre o de reaprender lo que mal aprendimos. Si yo aprendí a no abrazar, ahora tengo la oportunidad de reaprender a vincularme emocionalmente con la gente que amo. Entonces, además, el agradecimiento tiene estos beneficios que tenemos que ponerlos en práctica, sobre todo en estas fechas donde nos puede ganar la sensibilidad, de pronto la melancolía, a través del agradecimiento. Sí, Mariela, el talento te abre las puertas, el agradecimiento te las mantiene abiertas. Qué bonito. Ah, me gusta, sí, me encanta. Siempre es así, porque es verdad, independiente si no gustó la forma como saliste, tienes que agradecer por cómo entraste. Es sí. verdad. La gente tiene que aprender y justamente en esta época bonito, de podernos situar en agradecer. Por eso, si tenemos el tiempo, me gustaría a las personas que escuchan poderles dar unos tips para qué hacer en esta Navidad sí, o en dale, estos tiempos. ¿Sí? Dale. Y es realmente primero empezar a hacer una lista de agradecimiento de 5 pasos. En primer lugar, a Dios. ¿Sí? Y agradecerle a Dios específicamente, porque a veces agradecemos y decimos, le agradezco a Dios o a mi esposo por todo, pero ese todo muchas veces se concentra en poco, ¿sí? Necesitamos describir exactamente. Obviamente a Dios tenemos tanto que agradecerle, pero al menos en esta lista agradezcamos lo último que tengamos, o sea, lo más próximo que hemos tenido de parte de él. Es verdad. ¿No? Y finalmente, un agradecimiento hacia los amigos, porque siempre tenemos amigos especiales. Los que nos enseñan a ser más alegres, los que nos matan de coraje, los que nos enseñan a ser más fuertes también, porque nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros. Y en estas fechas es importante que a cada uno, de forma detallada, les podamos agradecer lo que hemos aprendido de ellos. Por ejemplo, quiero, incluso para que las personas que nos escuchan lo puedan realizar, uh-huh. y si tú me lo permites, Mariela, claro que sí. ¿De qué crees tú que Mariela Viteri debería agradecerse o tendría que agradecerse a Mariela hasta por el hecho de estar hoy aquí, en este momento de tu vida? Bueno, yo creo que por levantarme todos los días a trabajar, ¿no? Porque todos los días me da pereza. Uh-huh. Ser valiente, ¿no? Sí, sin embargo, me levanto y trabajo. Uh-huh. Y todos los días me da pereza. Uh-huh. Sobre todo los lunes. Okay. Y de todas las cosas que en tu vida y que solo Mariela ha tenido que sobrellevar, porque nadie más lo carga por ella, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. ¿De qué tendrías que agradecerte? De haber escogido a mis hijos en mi vida. Okay. Como primer lugar, dejando de lado de repente muchas cosas, inclusive tal vez muchos afectos, y escogí a mis hijos. Y esa decisión me hace feliz al día de hoy. Te hace sentir orgullosa, sí. ¿cierto? Voy a llorar. ¿Sí? Bueno, lo que está ocurriendo ahora es eso, un baño de felicidad sí, interior. Sí. Por ejemplo, usted, ¿qué le tendría que la doctora es Marta que Ríos yo, tendría que agradecerle? Que la doctora Marta Ríos a Marta. ¿De qué tendría que agradecerle a Marta? A Loli. La
la paciencia, uh-huh. porque no siempre hacemos las cosas bien, uh-huh. y sin embargo vuelvo otra vez a intentarlo, y quizá la constancia, porque yo digo que, okay, si no te salió hoy bien, mañana puede salir mejor o pasado, y yo nunca pierdo el deseo o la esperanza de que sea mejor. Creo que siempre tengo esperanza de que salga mejor. Yo les invito a que hagan esta lista y que la puedan revisar todos los días, para que esta Navidad realmente se convierta en un motivo real, porque ¿qué es la Navidad? Nos olvidamos de eso, ¿sí? Pero cuando nos concentramos, gracias al agradecimiento, al presente, podemos celebrar la Navidad con su verdadero significado. Entonces, regalemos en esta fecha amor, felicidad, que tiene que nacer de nosotros mismos. El amor empieza por casa. Y si yo no me doy eso, va a ser difícil que yo lo dé a los demás. A ver, estamos sin aliento. Sí, estamos sin aliento aquí. Breathless. Nos ha sacado todo lo que había dentro. Ay, sí. Y al aire. Qué bueno, a extra micrófonos estábamos conversando con Mariela, uh-huh. y con la doctora, y decíamos que hay que tener un poquito de cuidado en estas fechas, porque hay una sustancia que cuando empieza a disminuir en el cerebro nos hace más proclives a la depresión, y esa sustancia se llama DHA, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos van a hacer que las personas perdamos ese DHA? Lamentablemente, cuando hacemos combinaciones demasiado altas en carbohidratos, en las fiestas hay hartísima harina y hay azúcar, y además hay alcoholes. Entonces, si yo sumo azúcar, harina, alcoholes y de pronto choclo, ¿verdad? Estoy haciendo el cóctel perfecto para crear un mecanismo por el cual el cuerpo pierde DHA. ¿Y arroz con choclo? Eso es una bomba y está muy común en la comida que vamos rico. A hacer en estos días. Entonces yo con les digo harto que, queso y crema de leche. Pero si no queremos propender a la depresión, diría que utilicen el arroz, pero pongan espinacas, almendras, vino blanco y queda riquísimo. También, es verdad. O que le pongan champiñones, que es igual verdad, queda rico. Marita. Entonces hay opciones para no llevar a las personas a una situación donde de verdad entren en una posición en que la bioquímica los pone proclives a la depresión. Yo por eso a veces no me gusta ni contestar mails después de las 6 de la tarde, porque me siento claro. Así como me puedo poner muy eufórica. Claro, es como la gente que lee las noticias justo antes de dormir. No, pues porque tu cerebro empieza a trabajar en todas las soluciones a lo que has leído, y exacto. Eso es dificilísimo. Entonces, en este caso yo le decía justo a la persona que me ayuda en casa, mira, yo sé que la lechuga me hace dormir porque tiene ese efecto. Mira tú cómo te inventas, pero quiero una crema que tenga hartísima lechuga. Ay, qué lindo. Y la pobre me decía, pero también quiere que sea sabrosa. Pero por supuesto, la primera, para dos personas tiene que haber dos tazas de brócoli, porque si no, no hay manera de espesar la sopa. No, se te ve lindo. 5 hojas de lechuga, bastante lechuga, si le pueden poner más mejor. Para darle sabor tiene que haber cebolla perla, mínimo una. Si quieres poner un poquito de cebolla puerro, queda aún más rico. Luego pones el agua y el aceite de oliva. Entonces, la base es que el aceite de oliva sirve para hacer el refrito de la cebolla perla y la cebolla puerro. Pones el vino para generar el aroma. Una vez que todo esto está bien traslúcido, pones agua. Pero acordémonos que hay una sustancia que es maravillosa para el rejuvenecimiento, que son los polifenoles. Desgraciadamente, esos polifenoles se van a destruir a los 7 minutos. Entonces, lo que yo quiero es que la gente, una vez que el agua hierve, solo deje 3-4 minutos, no más, los vegetales hirviendo, apague eso, lo licúe, y ahí sí tiene un cóctel para dormir rico. ¿Y ustedes creen que en este mes de diciembre es posible bajar de peso, doctora? Ah. No, a ver, vamos a ser sinceros en esto. Sí, es imposible. Podemos mantener el peso en el mejor de los casos. Bajar de peso yo considero que es un poquito más difícil. Es una herejía, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Época. Porque para mí la vida es un equilibrio. Entonces, el hecho de que tú vayas a una reunión social y de pronto no comas algo que te hicieron con mucho cariño, puede lastimar incluso a la otra persona. Entonces, yo sí lo comería, aún sabiendo que me va a hacer no bajar, pero sí mantenerme, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es, voy a todos los lugares y escojo que las combinaciones que voy a hacer no sean tan terribles. Sin embargo, en la revista Mariela, porque petición de Mariela, me hizo hacer algo, y lo hice con toda la concentración mental, para que las personas, ok, tienen una fiesta y un evento, al día siguiente lo hagan tan bien que es difícil que subas de peso, solo te vas a mantener. O sea, va a balancear lo que comiste. Exactamente, y no vas a subir absolutamente nada en esos días.
esa información sí está en la revista y se la hizo a conciencia para que la gente la pueda utilizar. Y en este periodo de Navidad, edición, ¿verdad? Sí, en la última edición, en la que sale ahora en portada. Entonces ahí ustedes van a tener despacito una a una los detalles que hay que cumplir, sí, para que no subas. Sí, es verdad. ¿Sabes? Preguntas del público para poder también tener interacción con ellos. Opciones de proteína para el snack de la media mañana o tarde. Porque yo, por ejemplo, combino una naranja con queso o una rebanada de jamón, y pues mi hermana dice que es asqueroso combinar así. Ya, es un chip mental, porque cuando eres chiquito no sabes qué es, qué combina y qué no combina. Uh-huh. Depende cómo fue la cultura donde tú te desarrollaste. En Manabí comíamos guineo con queso, ¿no? En Puerto Viejo no, en Bahía sí. Sí, sí. Guineo con queso, yo creo que alguna vez en Manabí me invitaron piña con queso, ¿verdad? No, qué malo, ¿te parece malo? Piña con queso, delicioso. Manzanas con queso. Claro, manzanas, o sea, con queso. Si combinas la fruta con queso, es una combinación muy buena para poder mantener el metabolismo quemando grasa. Sí. Ya. Si en cambio, en lugar de eso, cojo claras de huevo, perfecto. Eso es otra proteína. Bueno, claro, ahí no necesitas ponerle queso, porque ya... No, la clara de huevo y la fruta, o la clara de huevo y el hummus, que es el garbanzo licuado. ¡Ay, qué rico! Hace una perfecta combinación. ¡Qué rico! Entonces ahí, por ejemplo, las claras de huevo son la proteína, el hummus es el carbohidrato, y ponemos un poquito de aguacate, y ese es el aporte de la grasa. Esa combinación me encanta. Y es riquísima. Deliciosa. Sí, como snack. ¿No? Ese es un snack que te va a mantener 2 horas con un nivel de glucosa muy, muy estable. Ay, yo lo voy a poner para que acelere el metabolismo, pero además hace que tu enfoque mental esté bien, porque cuando se nos baja el azúcar es que vamos desesperados a ver café. Pero claro, pero escúchame una cosa, Martita, hay algo que yo quiero decirte. La comida china, ya que tú eres china, te llena mentalmente. Escúchame mentalmente, porque tiene todos los sabores. Tiene dulce, tiene sal, tiene amargo y tiene picante. Ya, yo creo entonces, eso que tú estás diciendo es perfecto, porque me llena como que todos los sabores, ¿no? Como que me hace, como que, o sea, te complete, te satisface, ¿no? Ahí vamos a la parte que la doctora nos hablaba, uh-huh, de la importancia de la parte psicológica. Yo creo que el 60 o el 50% de tener éxito en una meta de subir de peso, si estás muy flaquita, bajar, si estás con sobrepeso, o de construir un cuerpo muy, muy perfecto, sí es el conocimiento de cómo combinas los alimentos, cómo haces ejercicio, pero también es súper importante esa actitud mental. Entonces, lo que tú estás diciendo ahorita es que te llena esa comida porque es la explosión de sabores, tú te sientes bien recompensada. La gente come por recompensa. Uh-huh. Entonces tú dices, wow, estoy experimentando todos los sabores que a mí me gustan. Así que sí, es un solo bocado. Es un placer. Por eso es que dicen que la comida gourmet llena. Y tan poquito, y es, ¿no? Poquito, pero cuando de verdad es gourmet. Claro. Porque la explosión de sabores es tal, por eso un buen vino te llena. Pero un buen vino, porque la explosión de felicidad y de sabores que tienes lo logran, ¿no? Entonces, el vino es carbohidrato. Si yo le pongo una rodaja de jamón, un prosciutto o una rodaja de queso, es perfecto aún. No, eso que dicen es dando que se recibe. No, no, ñaña linda, no digas, porque vas a decir al revés, estamos en horario familiar, tú vas a hacer algo, vas a decir algo que no, estás peor que el chavo. Dando que se recibe. O sea, Martita, ¿cómo? Ríos. Yo te doy un regalo y ¿quién se emociona más? ¿Quién se emociona más? Mira que cuando agradecemos, claro, pensamos que estamos haciendo de pronto un favor o algo especial para alguien, y en realidad estamos recibiendo nosotros internamente todo este baño de felicidad mental. Como el perdón que también, ¿no? Así es. Ahora, el agradecimiento también es un acto de humildad, como usted lo sí, decía. Sí, así es. Eso es increíble, sí, pero lo es. Sí. Gracias, Pachito. Te quiero mucho, ¿sabías? Sí, gracias, Pachito. Una y uno. Dicen que es mi preferida aquí en la radio. Aquí, ¿eh? Pero no te lo tomes tan en serio. Una y dos. Si Dios lo permite, la próxima. No, mañana estamos aquí haciendo contacto contigo. Bye, chao, chao. Gracias, chicas. Conocerte fue un disparo al corazón.